Actualmente hablamos de cómo aumenta el calor de, que atrapa el anhidrido carbónico en términos de la abundancia de anhidrido carbónico y podemos reconstruir la historia de ese fenómeno desde hace unos 150.000 años. Fíjense que hay una cosa un poco llamativa. El cambio en la temperatura atmosférica alcanza un pico un poco antes de que alcance el pico el anhidrido carbónico. Y esto ocurre varias veces. Parece que hay un desfase en que primero aumenta la temperatura y luego aumenta el anhidrido carbónico. No al revés. Esto se atribuye a que hay en el océano 500 veces más anhidrido carbónico que en la atmósfera y cuando se calienta el océano lo suelta. Pero claro, si hay este efecto, primero tenemos que preguntarnos por qué se calienta primero el océano y esto ha ocurrido desde hace 150.000 años. Por lo tanto, tiene que ser por causas que tienen poco que ver con la actividad humana. Ahora, la actividad humana puede ser que influya y los datos que tenemos indican que desde el año 1898, digamos en números redondos, desde el año 1900 hasta el presente, la temperatura media de la Tierra ha aumentado en seis décimas de grado, con un margen de error de dos o tres décimas. El aumento ha sido casi exclusivamente entre 1900 y 1940, por tanto, antes de que hubiese la enorme proliferación de automóviles y de industria que caracteriza la segunda mitad del siglo XX. Aumentó la temperatura antes de que aumentase la industria de una manera llamativa entre 1900 y 1940. Desde 1940 hasta 1975 hubo un periodo de enfriamiento. Yo tengo un libro publicado por la Academia de las Ciencias en Estados Unidos publicado el año 1977, en que hay artículos que proponen la hipótesis plausible de que estamos a punto de comenzar una nueva época glacial. O sea que hace 30 años se pensaba que íbamos hacia una nueva época glacial, porque la Tierra se estaba enfriando. A partir de 1975 hasta el año 2000 volvió a haber un poco de calentamiento del orden de dos o tres décimas de grado. Y desde el año 2000 hasta hoy no ha habido un cambio apreciable. De modo que tenemos que juzgar críticamente afirmaciones como que los últimos años son los más calientes en la historia del planeta. Eso no es verdad. Entre otras cifras que se pueden mencionar, desde el año 800 al año 1300, la temperatura en Europa y en Norteamérica, que es donde tenemos mejores datos, fue de unos 3 a 5 grados superior a la que hay hoy. No es verdad que estamos en la época más caliente de la historia humana. En aquella época que se llama el óptimo medieval, se recogía, se cultivaba y se recogía gran cantidad de vino en Inglaterra. Se cultivaban granadas y aceitunas en Alemania. Y cuando los vikingos fueron a Groenlandia, le llamaron Greenland, que significa tierra verde. Estaba cubierta de pastos pudieron hacer asentamientos allí durante varios siglos, llegaron a tener incluso sus iglesias y una diócesis, y luego vino una época de enfriamiento, la mini edad glacial de los siglos XVII, XVIII y XIX, en que el hielo destruyó esos asentamientos y no sabemos a qué se debió ese fenómeno. De modo que ha habido épocas de calor, una alrededor de la época de Cristo, del enflorecimiento máximo del imperio romano, luego una época de frío que algunos historiadores creen es responsable en parte de las invasiones de los bárbaros del norte, que buscaban terrenos más cultivables y más fértiles en las zonas templadas. Luego tenemos el óptimo medieval, cinco siglos de temperatura superior a la de ahora. A continuación, la mini edad glacial de los siglos XVII y XVIII que dura casi hasta el XX. Calentamiento de 1900 a 1940. Enfriamiento de 1940 a 1975. Un poco de calentamiento luego hasta el año 2000. Como ven, no es fácil el establecer una explicación coherente de todos estos cambios y mucho menos todavía de qué efecto tiene el ser humano con su actividad en todos ellos. El hombre contribuye a que cambien las características de la tierra y contribuye desde el momento en que empieza la agricultura, porque el hombre naturalmente premia el cultivo de plantas útiles para su alimentación o para el ganado y esto causa que se destruían otras plantas que terminan siendo consideradas inútiles o nocivas aun así en los últimos tiempos el uso de fertilizantes ha reducido en gran parte la necesidad de mucho terreno cultivable, por lo menos en países desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, desde 1920 ha ido aumentando la superficie de bosques porque cada vez hace falta menos terreno para producir todos los alimentos que necesita el país. Estados Unidos produce gran cantidad de emisiones de anhidrido carbónico porque es un país fuertemente industrializado pero tiene ya tantos bosques que solamente los bosques de la zona oriental de los apalaches en estados unidos consumen más anhidrido carbónico que todo lo que produce el país y hoy día resulta un tanto paradójico que el mayor problema para la emisión de anhidrido carbónico se da en países poco desarrollados donde sigue quemándose la madera para tener simplemente un combustible con que cocinar. Naturalmente, esto debería cambiar con el desarrollo económico, en el desarrollo industrial. Un desarrollo que debe hacerse y que debe controlarse no sólo para que no se dañe al planeta, pero también para que toda la humanidad tenga lo suficiente de alimentos y de todos los recursos, de cuidados médicos, de educación, etc. A veces se habla de que la Tierra tiene ya demasiados habitantes para sus recursos. Esto es muy discutible. He tenido la oportunidad de asistir a un congreso en Filadelfia hace tres años, donde en la misma sesión del Congreso dos estudios científicos diferían totalmente en lo que decían acerca de la posibilidad de alimentar a la población mundial. En uno de los trabajos se afirmaba que la Tierra no puede sostener a largo plazo el número de gente que ahora hay. Somos más de 6.000 millones y que como máximo la Tierra debería tener unos 4.000 millones. En cambio, el trabajo siguiente, calculando las reservas de agua potable, las posibilidades de producción de alimentos, las posibilidades de producción de energía, llegaba a la conclusión de que la Tierra puede sostener por lo menos 20 veces más habitantes que los que hoy tiene. Yo no soy quien para juzgar el valor de cada una de esas presentaciones, pero quiero simplemente afirmar que no hay una unanimidad en ese caso, ni mucho menos.